Buenas noches, amigos y amigas de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por De Frente FM.com. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada, La Verdad Hablada, único programa producido aquí en la capital del mundo, Nueva York, y transmitido al mismo tiempo por radio y televisión, haciendo historia. Esta mañana recibimos, como a eso de las 6 de la mañana, el amigo Manuel Ruiz, directamente del Hospital Pavilion, el hombre contento, feliz, agradecido de Dios por esa entrevista histórica. Señores, este canal, este programa está pegado. Los políticos, los comunicadores, yo creo que me lo voy a llevar a creer. Pedro Aguiar, el comunicador de los comunicadores, lo voy a creer. Después de esa entrevista que hicimos aquí de Manuel Ruiz ayer, pues el pabellón se llenó de políticos, de comunicadores. Por allí estaba Idani Rodríguez, estuvo Adriano Espaillá, estuvo Marisol Alcántara, estuvo nuestro gran amigo Jerónimo. Señores, un desfile de comunicadores que se enteraron por aquí, por La Verdad Hablada, y la comunidad apoyando a ese gran hombre y amigo nuestro, Manuel Ruiz. Esa alegría y esa entrevista ayer tan natural, la verdad que nos la gozamos. Y esta mañana me estuvo llamando, me dijo, bueno, yo quería entregar el carnet, ¿verdad? Porque es que comunicador de comunicadores, pero los hechos me están demostrando de que en verdad usted es el comunicador de los comunicadores. Eso lo dice Manuel Ruiz, no lo digo yo, yo soy simplemente el hijo de doña Petronila, Antonio Cabrera. Ese soy yo, yo no soy comunicador de los comunicadores. Pero dice Manuel que parece que los comunicadores, todos, en su gran mayoría, y los políticos ven este programa, La Verdad Hablada. Hoy tenemos tema que vamos a compartir con ustedes, tanto en la radio y en la televisión. Vamos a darle el número telefónico para llamar aquí a los estudios de Canal América, el 347-514-7784. 347-514-7784. También se estuvo hablando en el día de ayer sobre esa entrevista que le hicimos ayer a el gran 8-3 de Yunica, a los muchachos de Yunica, y al 3-2, al señor Camilo. Se hablaba de eso en la industria del taxi, de que nosotros ayer le dimos todo ese tiempo, ese comentario, ese reportaje. Señores, esas son gente buena. Y cuando hay una gente que está tirando para adelante, como estos muchachos de Yunica, como ese nuevo local ahí en el 2112 de Westchester, hay que darle su empujón, hay que ayudarlo. Así es que también se habló mucho de eso, porque aquí que hay problemas, que hay unos celos siempre, pero eso es parte del quehacer de nosotros los dominicanos. Y una que esa nunca se queja, esa siempre está dispuesta a traerle las mejores noticias. Aquí, esa gran comunicadora que está en el estudio número 3, Araceli Carvajal. Yo creo que los muchachos ya están preparados con ese compendio de noticias
que nos trae a Araceli Carvajal, se va a Europa, a los Estados Unidos, a la República Dominicana, toda la noticia de Nueva York. Dicen los dominicanos que están allá, que se enteran de todo lo que sucede aquí, en la capital del mundo, Nueva York, con Araceli Carvajal y la noticia. También, los que están aquí, los dominicanos que están aquí, se enteran de lo que sucede en la República Dominicana con ese compendio de noticias. Así es que, Araceli, en el estudio número 3, adelante con las noticias. Muchas gracias, Pedro. Así es, informaciones de todo tipo tenemos para hoy. Como siempre, nuestro acostumbrado recorrido, nuestra unidad móvil, nuestro departamento de prensa está para informarlos de todo lo que acontece en el mundo. Estas son las informaciones. Afirma la segunda potencia mundial, o sea, China, que los 19 aliados diplomáticos de Taiwán en el mundo, 10 de los cuales están en Latinoamérica y el Caribe, no son tan especialmente importantes dada su escasa relevancia económica o estratégica. Taiwán perdió a Panamá en el 2017 y República Dominicana este 1 de mayo. Según diplomáticos chinos, son muestra de la desigual competencia entre la isla. Y según analistas, el apoyo diplomático a Taiwán en su baluarte latinoamericano se debilita ante el aumento del poderío económico y financiero de China y la decreciente influencia de los Estados Unidos en la zona. Con la pérdida de los dos aliados de mayor importancia estratégica y económica, la realidad es que esto convierte a China en el primero o segundo socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos. El senador estadounidense Marco Rubio, a través de su cuenta en Twitter, acusó a China de sobornar a la República Dominicana para que rompa con Taiwán y pidió que el Congreso de los Estados Unidos haga más para contrarrestar la influencia de Pekín en Latinoamérica. Dijo estar decepcionado de que la República Dominicana se haya convertido en el último país de Latinoamérica en ceder a la presión del gobierno chino y haya cortado sus lazos con Taiwán. Asegura que Estados Unidos respalda a Taiwán y es su aliado y compañero de la democracia, por lo que, repito, pidió al Congreso de los Estados Unidos hacer más para contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental. Los conflictos entre haitianos y dominicanos aumentan. Un hecho reciente ocurrió en Salcedo, República Dominicana, donde desconocidos incendiaron varias viviendas en las que residían familias haitianas en represalia por el asesinato de un dominicano de esa zona. Tras el asesinato, una turba de dominicanos intentó linchar al haitiano, presunto homicida, quien fue salvado por un agente policial. En tanto, el Departamento de Homicidio sigue con las investigaciones. Mientras, los residentes en la comunidad Los Montes de Salcedo advierten que no tolerarán la presencia de haitianos en la zona para que no pase una desgracia. Un hecho similar pasó en Pedernales, zona fronteriza de la República Dominicana, donde una pareja de esposos murieron a manos de un haitiano, quien los mató a sangre fría. Aumentaron a 5 los muertos por el accidente del avión de la Guardia Nacional de Puerto Rico que se estrelló en el estado de Georgia, en el que viajaban 9 pasajeros. La Guardia Nacional de Puerto Rico no ha informado aún de las posibles causas del accidente, pero siguen con las investigaciones. Este accidente se produce en momento delicado para el Departamento de Defensa estadounidense, después de que recientemente una investigación periodística pusiera de manifiesto que se ha producido un incremento del 38% en el número de incidentes en aeronaves militares a lo largo de los últimos 5 años. El Pentágono reconoce que desde el año 2013 se han registrado cerca de 5.500 incidentes en aeronaves militares tripuladas, en los que perdieron la vida 133 miembros de las Fuerzas Armadas, lo que supone un incremento de casi el 40% con respecto al 2012. Muchas gracias. Mañana a esta misma hora, a las 7 de la noche, Pedro vuelve a estar con ustedes. Yo soy Araceli Carvajal. Mañana nos vemos. Gracias, Araceli. Te ve bien, como Rita López y Roland Roll, señores. Roland Roll ha traído un flow, una pinta, como dicen en Santo Domingo, los muchachos allá del barrio. Pero lo de Rita López ya eso es común. Ahora Roland Roll está
que parece un muchachito, me dice, Pedro, desde que tú me diste mi té rebaja, me siento mucho más ligero, mucho más fuerte, me siento mucho más contento, porque té rebaja ayuda con la diabetes, el colesterol, tiene omega 3, omega 6, omega 9, y la verdad que se ve bien, se ve bien. Otro que se pasó para té rebaja, Roland Roll. Vamos a ver si la modelo de Cuabasec, Rita López, también se quiere pasar para té rebaja. Tenemos que sentarnos, porque es un contrato muy caro. Para firmar a Rita hay que tener un maletín de papeleta, porque ahí hay que firmar caro. Señores, vamos a un corte comercial y en breve volvemos. Adelante, estudio, con los comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. ¿Cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado? Cuando vayas a comprar carne, verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto. Porque podría estar vieja o dañada. Cuando compres vegetales, busca siempre los de temporada, porque generalmente son los más frescos y los más baratos. Y cuando compres tus embutidos, que sean siempre Cibao Meat, porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no bajas la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Cuabasec, para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Roll, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Cuabasec. Dame el mío, dame mi Cuabasec. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Cuabasec, de venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet, por Amazon y por eBay. ¿Sabes qué? ¡Usa Cuabasec! Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cab Service, al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero, cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cab Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 1684 Gleason Avenue en el Bronx. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service.
718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. No importa la cantidad de veces que te peses, si no haces algo al respecto, siempre tendrás el mismo resultado. Haz algo diferente, algo que te funcionará en un 100%. Baja de peso con Te Rebaja. Desintoxica tu cuerpo con un té 100% natural, rico en omega 3, 6 y 9. Excelente contra el estreñimiento, reduce el colesterol y combate la diabetes con Te Rebaja. Lo puedes conseguir en farmacias, salones de belleza, lugares donde venden productos naturales y en el internet, por Amazon y por eBay. Te Rebaja, la lipo sin cirugía. Sí, señores, nos está viendo Jovi Facio, todo el mundo hoy, aquí. Ahí en su televisión, señor, increíble. Ayer tiramos la noticia de Manuel Ruiz y se llenó el pabellón en el día de ayer. La Fashion, gracias por estar viendo nuestro programa día tras día. Este programa produce adición, yo vi Fashion, tengo que pasar por donde yo vi Fashion, que me tiene un elegante poloché para el verano. Ay, mamacita. Y ahorita, desde que salga de aquí, tengo que pasar por la casa de mi amigo José Enrique, un gran agente de jinete de los Estados Unidos, un grande de los grandes, José Enrique. Espéreme por allá. Hoy lo tengo en agenda. A pasar por allá a visitar la familia. Un saludo a la doña. De todo el mundo viendo este programa. Señores, tenemos que hablar. Todo el mundo, lo que se comenta en el país es con todo lo relativo a el rompimiento de las relaciones políticas y económicas de la República Dominicana con Taiwán. Más de 77 décadas de relaciones comerciales y después de un momento a otro aparece que la República Dominicana rompe relaciones con Taiwán y establece relaciones con China, establece relaciones con China. Se dice que, dicen la gente de la China, perdón, de Taiwán, que fue un soborno que hicieron los chinos para comprar a la República Dominicana. Nosotros sí podemos hablar de eso, Roland Roll, podemos hablar de eso porque nosotros sí tenemos conocimiento de lo que es la relación China y la relación de Taiwán con la República Dominicana. Y le hemos venido dando seguimiento a eso. ¿Por qué le dimos seguimiento a ese tema? Cuando ustedes vieron que hacen aproximadamente 4 o 5 semanas que el dirigente choferil de la República Dominicana, Antonio Marte, se pasó del PRM para el PRD. Uno de los hombres que tiene mejores relaciones con China es Antonio Marte. Él es amigo personal del presidente de la China y le ha prestado millones y millones de dólares, Antonio Marte, para comprar carros, le ha financiado vehículos para el transporte, guagua y todo eso al señor Antonio Marte. Cuando yo vi ese movimiento brusco que dio Antonio Marte de el PRM para el PRD y entablar esas relaciones con Miguel Vargas, dije, algo por ahí se está cocinando. Y era que como Miguel Vargas es el canciller de la República, ya estaban buscando el acercamiento de Antonio Marte, que tiene buena relación con el gobierno de la China, porque tiene un crédito a plomo con los chinos, el dirigente sindical Antonio Marte. Ustedes dirán, pero qué raro, ¿y qué tiene que ver Antonio Marte con China? Sí, tiene muy buena relación con China.
no desde ahora, no, de hace tiempo. Hay dos grandes de la República Dominicana que tienen relaciones con China, que es Miguel Mejía, ustedes lo conocen, el grande, del Miuca, y Antonio Marte, pero la relación comercial, porque Miguel la tenía, Mejía tiene relación política, pero la relación económica, que le prestaba dinero el gobierno chino y le daban facilidades, era Antonio Marte. Inclusive, ellos querían llevar para la República Dominicana a los chinos, para ponerlo allá en la frontera, por ahí por el lado de Montecristi, Dajabón, una compañía para ensamblar vehículos chinos, ensamblarlo ahí con mano de obra barata, y siempre se le impedía a Antonio Marte de hacer eso, porque al tener la relación la República Dominicana con Taiwán, no se permitía eso, los Estados Unidos no permitían eso, que los chinos montaran esa factoría grandísima para ensamblar vehículos en la República Dominicana y llevar, yo recuerdo que querían llevar el gas natural a la República Dominicana, pero como había una relación con Taiwán, no querían romper eso. Ahora bien, ya se dio el paso, y le voy a decir algo. Muchas personas han criticado esta firma o este paso del gobierno dominicano con el gobierno de la China. Señores, el presidente Danilo Medina no tenía, y el gobierno dominicano, otro camino que no sea entablar relaciones con China. Si ustedes se fijan, los últimos bonos soberanos que puso en el mercado internacional la República Dominicana, lo estaban tratando como basura. Lo querían comprar, pero a un interés muy alto. Porque, por lo que hemos venido hablando nosotros aquí, la confiabilidad en la economía dominicana se ha perdido por el gran crecimiento del endeudamiento o la deuda pública de la República Dominicana, que le he dicho que ya sobrepasa el 60% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 pesos, ya 60 hay que cogerlo. No es 52, no. Nosotros tiramos los numeritos ahora, estando en el país. Eso ronda por los 60, 65 ya. Anda el endeudamiento público, que le he explicado que abarca el déficit cuasi fiscal del Banco Central, la deuda interna del país y la deuda externa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tiran los numeritos, ya ni el Fondo Monetario Internacional, ni el BI, ni el Banco Mundial quiere prestarle a la República Dominicana. Entonces, el presidente tiene un déficit que necesita dinero y no tiene ya de dónde agarrar. Entonces, nada más le quedaba un camino. ¿Cuál era? China. Esa es la verdadera realidad, no te lo he dicho al pueblo. El dólar está, como yo le dije a usted, el dólar está rondando los 50. Y si Danilo no se mete con esta relación con la China, dentro de un mes, en junio, julio, iba a estar al 70%, al 70 por uno, el dólar en la República Dominicana. Y se había producido ese colapso económico que nosotros como economistas tenemos ya alrededor de un año diciéndole a ustedes que se prepare el país porque puede venir este colapso económico. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque ese llamado crecimiento económico es una mentira al pueblo dominicano. Yo lo he explicado muchísimas veces. No tengo por qué hablar ya a usted. Usted está harto de oírme a mí hablar de crecimiento económico y del desarrollo económico y el desarrollo sostenible. No tengo por qué hablarle de eso. Entonces, la realidad era que ya estaba acorralado. ¿Y ustedes creen que es fácil romper con Taiwán? ¿Usted sabe lo que significa romper con Taiwán? ¿Es romper con los Estados Unidos? ¿Es romper con los Estados Unidos? Entonces, como ya los Estados Unidos, a nivel del fondo, el Banco Mundial, no le estaba prestando a la República Dominicana, entonces tuvieron que obligatoriamente romper con los Estados Unidos y entablar relaciones con China. Tenemos llamada, vamos a ver si es Antonio Marte, que nos está llamando allá de Bonao. Buena. Sí, buena. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. No, yo lo estoy escuchando a ustedes, porque yo no tengo tanto conocimiento de esas cosas, pero... Dígale al mundo quién nos habla y de dónde.
Félix de Bronx. Ah, no, espérese. Es el hombre fuerte de la gomera de los taxistas. Ahí del 1875 de Carter Avenue. Don Félix. Dígame, don Félix, mi vecino, ¿cómo está usted? No, bien, bien. Pero Tuli puede hablar mucho de esas cosas, porque usted sabe mucho de economía. No, Tuli, Antonio Cabrera, usted es amigo de Tuli. Tuli sabe mucho de economía y lo ha demostrado porque es un hombre que comenzó de la nada y hoy se ha convertido en un próspero, en un emporio económico, el amigo Antonio Cabrera Tuli. Gracias por tu llamada, Félix. Y todo el mundo tiene que ir para esa gomera de ahí, de los taxistas, la gomera de Félix. Gracias por tu llamada, Félix. Pues bien, señores, vamos a seguir haciéndole el análisis. Entonces, ya el presidente no tenía, porque ya no puede, ya el país no tiene solvencia económica. Ahora, con estos 3 mil millones de dólares que le va a dar de primera puja China, va a coger un pulmón. Y el dólar, entonces, cuando pongan ese dinero en el mercado de la República Dominicana, entonces se estabiliza un poco la prima del dólar y el caos económico, y viene y vuelve la confianza en la economía de la República Dominicana, porque se ha perdido un poco la confianza de la economía de la República Dominicana por el alto índice de endeudamiento del país. Esa es la realidad, que no se lo han dicho a nadie. Tenemos llamada, vamos a ver si quién nos está llamando. Si es allá, buena. Aló, buena. Dígale al mundo quién nos habla. Le habla María de Denuar. Adelante, Denuar. Dime, María, ¿cuál es tu opinión? María de Denuar. Adelante. Bueno, yo le voy a opinar. Es que esos gobiernos que tenemos ahí nada más cogen y no pagan. Y Danilo dijo que no le iban a dar dinero. No puede ser que hagan 3 mil millones de dólares, porque Danilo dijo que no le iban a dar dinero. Lo que pasa es que ya ellos saben cuánto van a coger cada uno de ese dinero. Gracias. Gracias por su llamada, María, de Denuar. No van a dar nada. Ellos le van a prestar y tienen que decirle, ya ahí está detallada las obras que tiene que hacer el país. Inclusive hay ferrocarriles. Es una vaina que le está tirando Danilo a Lionel. Porque Lionel dijo que iba a hacer ferrocarriles en el 2044. Danilo dice que lo va a hacer ahora con los chinos. Porque hay una competencia entre Danilo y Lionel. Pero esa es la realidad. Era una situación bien difícil. Fue también cuando Danilo modificó el contrato de la Barrigol. Danilo necesitaba dinero. Y por eso usted ve que hizo un cambio y negoció ahí con la Barrigol. Ahora necesitaba dinero y entonces firma con la China y rompe con los americanos y con Taiwán. Vamos a ver, Jorgito, si tú me tienes ahí algo sobre la firma, ya el rompimiento formal de la República Dominicana con Taiwán, y ya el canciller dominicano firmando con el canciller chino el acuerdo entre la República Dominicana y la China. Otra cosa, quiero decirle, vamos a ver, tenemos llamada, el pueblo quiere hablar, buena, díganle al mundo quién nos habla y de dónde, adelante. Aquí de Paris, New Jersey. Mira, Paris, New Jersey, dime de este rompimiento con Taiwán, adelante, Paris. Oye, lo mejor que puede pasar es, y para la República Dominicana, que ellos hayan roto. Oye, que ellos hayan roto. Pégate un poco el teléfono, por favor, Patterson. Pégate un poquito más el teléfono, dale. Porque es más fácil, ahora nos podemos meter preso. Esto es verdad. No va a tener ninguna represalia. Ahora aquí se le puede meter presión y se mete preso. Eso es verdad. Gracias, Patterson, por su llamada. Es una realidad. Entonces, eso es la cosa que nosotros tenemos que decir al pueblo. Otra cosa, señores, yo lo he hablado aquí. La República Dominicana es una tierra bendecida. Es una tierra que está situada en uno de los mejores puntos geográficos del mundo. ¿Por qué? Porque en la parte norte de la República Dominicana le pasa el Océano Atlántico. Todos esos grandes cruceros y barcos que van desde Canadá hasta Europa, allá abajo, por el Atlántico, tienen que pasar, porque la República Dominicana está en el medio, tienen que pasar por allá, por lo alto de Puerto Plata, por la República Dominicana. Pero entonces tiene en el sur al Mar Caribe,
que va entonces y se unifica, el Mar Caribe toca con el Pacífico y se mete en todos esos países, en Venezuela y esos lados. Por eso es que China, que está buscando cómo desarrollar su economía en todos los países latinoamericanos y los países suramericanos, quiere el punto principal, que es la República Dominicana. ¿Por qué? Porque puede hacer a nivel de Puerto Plata y la parte norte, en el Atlántico, un paradero. ¿Para qué? Para que todos esos barcos y todos esos grandes cruceros vayan y se abastecan de combustible, de gasolina, de mercancía, ahí en la República Dominicana. Entonces, montan con mano de obra barata los vehículos, ahí pueden venir todos esos grandes aviones y portaaviones a recoger en la República Dominicana y le queda cerca. Si van para el Canadá, le queda cerca del punto de la República Dominicana. Y si van para allá abajo, para la península ibérica, por ahí le queda también mucho más cerca. Que no hay que dar la vuelta por allá, como tienen que dar por el lado de China. Entonces, esas son las cosas que nosotros dominicanos lo desconocemos. Por eso es la importancia que tiene la República Dominicana. Aparte de eso, ustedes saben que llegan también los vientos salicios. Eso llega ahí. Por Bahía, pasan por ahí, llegan a Loma Miranda. Un país que tiene la capacidad de usted estar en San Juan a temperatura de 80 y se va a Jarabacoa y consigue temperatura hasta bajo cero en el mismo país. Esa es la grandeza del país de nosotros. Cualquier tipo de producto se da bien. Entonces los chinos inteligentemente, por eso cuando Leonel Fernández quería que los árabes que invirtieron en Dubái querían construir las dos islas flotantes, una allá arriba en Puerto Plata y otra aquí en el malecón, yo estaba de acuerdo, porque ese sería el desarrollo más grande que va a tener la República Dominicana. ¿Por qué? Porque todos esos cruceros y todo eso iban allá a divertirse, a fiestar, ahí a la República Dominicana, y todo el mundo que iba ahí, ese turismo se iba a incrementar, y más el turismo chino. Usted sabe que es grandioso. Entonces, por eso yo estaba de acuerdo que se hicieran esas dos islas flotantes, una allá cerca de Puerto Plata y otra ahí en el malecón. Oiga, eso iba a ser una cosa histórica, pero los intereses políticos de la República Dominicana y la mezquindad, no, porque eso daña el medio ambiente. ¿Qué medio ambiente? No hicieron a Dubái. Y Dubái no es ahora mismo uno de los países que más ha incrementado el turismo. Y ellos se dieron cuenta que el petróleo iba a bajar y hicieron esta isla flotante. Entonces, ¿por qué no la puede tener la República Dominicana? Pero, lamentablemente, se opusieron la clase política dominicana y lo que se oponen al desarrollo de la República Dominicana. Vamos a ver, de aquí lo digo, estoy de acuerdo con esa firma, ese acuerdo comercial con China, y será algo histórico para la República Dominicana. Lo único que me preocupa es que todo ese dinero que llegue, vea, por esa parte de Vivo, y todos esos gatos quieran coger ese dinero y no se invierta lo que se tiene que invertir. Pero con los chinos no hay problema. Los chinos tienen una cosa, son enemigos de la corrupción. El que roba en China, cocote partido, para la guillotina. Ellos no juegan con eso. Así es que ese mismo sistema debe llevarlo para la República Dominicana. Vamos a ver al canciller firmando. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Bueno. Eso mismo de China es, ese que yo quiero, de China. Vamos a ver, vamos a ver. Que debemos tener relaciones comerciales, financieras y amistosas con todos los pueblos y los ciudadanos de los distintos países del mundo. Sin embargo, es muy diferente tener este tipo de relaciones y relaciones diplomáticas. La China comunista tiene un régimen autocrático, autoritario, donde viola los derechos individuales de sus propios ciudadanos, los derechos a la vida, a la propiedad y la libertad. No tienen libertades políticas, civiles y económicas como otros países, y en este caso Taiwán en específico. Y en este sentido entonces debemos ver la diferencia entre las relaciones de amistosas, relaciones comerciales y financieras con los pueblos y los ciudadanos de los distintos países, de unas relaciones diplomáticas, porque estaríamos validando básicamente este comportamiento del gobierno chino comunista. Y aquí entonces también debemos agregar. Bueno, es un analista ahí diciendo más o menos lo mismo que estamos diciendo nosotros, estamos muy de acuerdo con él. Y nada, vamos a un corte comercial y en breve volvemos. Adelante, estudio.
con los comerciales. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. ¿Qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? Ah, ya sé qué voy a hacer. ¡Hola, chicos! ¿Cómo les fue en la escuela? Momo. ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy, niños? Indubeca Premium Ham de Cibao Meat Products. Tradición de calidad. Si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no bajas la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. No importa la cantidad de veces que te peses, si no haces algo al respecto, siempre tendrás el mismo resultado. Haz algo diferente, algo que te funcionará en un 100%. Baja de peso con Te Rebaja. Desintoxica tu cuerpo con un té 100% natural, rico en omega 3, 6 y 9. Excelente contra el estreñimiento, reduce el colesterol y combate la diabetes con Te Rebaja. Lo puedes conseguir en farmacias, salones de belleza, lugares donde venden productos naturales y en el internet, por Amazon y por eBay. Te Rebaja, la lipo sin cirugía. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cab Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cab Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 1684 Gleason Avenue en el Bronx. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Cuavasec, para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Roll, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Cuavasec. Dame el mío, dame mi Cuavasec. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Cuavasec. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet, por Amazon y por eBay. ¿Sabes qué? Usa Cuavasec.
Pues bien, seguimos, señores, dándole la bienvenida a nuestro presidente, el ingeniero Jorge Rodríguez. 20 y pico de días que no veía al presidente, señores. Eso es difícil, tanto tiempo, ¿eh? Pero ya el hombre llegó y está aquí. Así que bienvenido a casa. Señores, seguimos. Hay una situación que se está dando en el día de hoy que nosotros no hemos cansado ya de decirle sinceramente al Congreso y decirle al presidente de la República que hay que dejar de estar dando tanto dinero a esos partidos políticos de la República Dominicana. Una partida de vagos. Forman un partido político y reciben del dinero de nosotros millones y millones de pesos mensuales todos los años. Y no dan un golpe después ni de karate. Y yo estuve en el país ahora y tuve esos tipos andando en jipeta del año, con casa de 30, 40 millones de pesos. O sea, el mejor negocio que se puede hacer en la República Dominicana es tener un partido político. No importa si usted tiene el 5%. Tenemos llamada. Vamos a ver si es. Mi compadre no quiere que yo hable esto, Nelson Julio, porque está buscando el suyo. ¡Buena! Buena, caballero. Adelante, dígale al mundo quién nos habla. De aquí de Brooklyn, José. Pero dígale que Brooklyn, pero Brooklyn, ¿quién me habla de Brooklyn? De aquí, José. ¿José Polanco? Sí. Adelante, Polanco. ¿Qué es lo que te pasa? Que no te siento que me está llamando. Adelante, Polanco. No, esa vagamundería que está pasando allí, eso es un desastre. Ya, ahora se van a embargar con los chinos, ¿verdad? Sí, ahora con los chinos, sí. ¿Usted cree que Danilo le va ese jueguito le conviene a él, estar jugando con los chinos y con los americanos? Bueno, eso es peligroso. Dice un mensaje bíblico que quien le sirve a dos, le falla a uno. Bueno. Usted no puede tener... Está sirviéndole a dos. Un cuerpo no puede ocupar dos lugares, un mismo lugar en el espacio. Yo estoy de acuerdo contigo. Ese pueblo se lo va a llevar el mismo diablo, prendió en candela. Si no sacan a Danilo de ahí. Ay, no, oye. ¿Y cuál es el hombre? ¿Y cuál es el hombre que usted cree que hay que ponerlo ahí? Bueno, la última esperanza es Ramfi. La última esperanza. Ramfi Trujillo, gracias por su llamada. Gracias por su llamada, mi amigo Ramfi. Viene para acá, Ramfi, en mayo. Amigo Ramfi, es mi amigo. Y es un problema que la gente se siente mal, porque yo digo que Rafi es mi amigo, Roland Roll es mi amigo. Son amigos míos. El que se quiera sentir mal, nada, pero Rafi es mi amigo. Entonces, una partida de todo el que quiere vivir bien en la República Dominicana forma un movimiento. Yo voy a hacer uno ahora. El FACA, la República Dominicana, Frente Amplio con Aguiar. En todo el país. Voy a hacer mi frente. Allá en la República Dominicana, para que entonces me den mis 15, 20 millones de pesos. Todo el mundo, todo el que quiere estar cómodo, forma un partido político. Señores, ¿ustedes creen que es justo que esos partidos tienen que presentar el estado financiero cada 6 meses de qué, en qué gastaron todo ese dinero? Y hoy dice el presidente y el pleno de la Junta que no hay dinero para lo que no hayan presentado. Señores, un estado financiero para decir, hablar mentira. A Roland Roll por dos fiestas le dimos 2 millones de pesos. Roland Roll, 2 millones. A Jorge Rodríguez por publicidad, para el Canal América le dimos 10 millones. Eso es lo que tienen que hacer en 6 meses. Y no presentan eso. Ahora tiene que decir el presidente del pleno que no hay dinero. Ustedes saben cuánto le dan. ¿Ustedes saben cuánto le dan al PLD? 21 millones de pesos mensuales. Al PRM, 21 también. Al Partido Reformista, 21 también. Y al Partido Reformista, 21 también. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y después a los otros, a José Fran le dan 10 millones todos los meses, al del BI, al otro le dan 5. Señores, ¿ustedes saben el dinero que es? Multiplica en 21 millones que le dan todos los meses al PRM y al PLD. Multiplícalo por 12. ¿Ustedes saben cuánto le dan? Esos tipos andan allí como tontumpote. A mí no me dan con ese cuento
que tú lo oyes hablando, que el país está malo, que esto, que la pobreza, que el país está agotado, que él lo trajo. Y esos tipos van allí, en Jeepeta Leiso, en Volvo, en Porsche. Esa es que están en la oposición, amigo mío, pero tan cómodo. Entonces yo estoy de acuerdo que ese dinero de nosotros los dominicanos, que nos lo quitan con los impuestos, a esa partida de sinvergüenza, dueño de todos esos partidos políticos, hay que quitar ese dinero. Y con ese dinero empezar a hacer obras, construcciones, dárselo a los pobres, dárselo a los discapacitados. Eso es lo que yo entiendo que debe ser. Yo creo que Jolito tiene ahí al pleno de la Junta que dice hoy que no hay dinero hasta que no presenten los estados financieros. Mírenlo ahí. Ahí ustedes ven el presidente de la Junta. Ahí ven los cinco jefes del pleno. Y entonces tenemos también ahí una relación de los partidos que no han presentado, no han presentado su estado financiero de 6 meses. ¿Quién lo encabeza? El PLD. Por eso que dicen que uno tiene, no, que uno tiene que atacarlo. Porque un partido que es el principal partido del país, el partido que está en el gobierno, ¿cómo es posible que el PLD no haya presentado su estado financiero o su estado de ingreso y egreso? ¿Cómo no lo ha presentado? Y después están ahí más de 20 partidos. No tienen un chele este mes. Así es que la gente que le presta a los partidos, ahí está, la gente que le presta a los partidos, que tiene negociaciones con los partidos, que se preparen, porque este mes no hay desembolso. Ahí está la lista, ahí está la lista. Gracias, Jolito, como siempre activo. Ahí está la lista de todos los partidos de la República Dominicana que no han presentado su estado financiero. Ahí ustedes lo están viendo. Sean ustedes el jurado, lo encabeza el PLD, siempre escondiendo la cosa. Ahí están todos. El PRM tiene 6 meses que no presenta. Hay algunos de ellos que tienen 12 meses que no presentan el estado financiero. Gracias, Jolito. Gracias por ponernos ahí la relación de los diferentes partidos. Señores, son 26 y creo que solamente 3 o 4 están al día con sus libros de contabilidad. Señores, mucho dinero, 21 millones de pesos cada mensual. Eso es mucho dinero, es mucho lo que se hace para que esa partida de vago vivan como viven. Si yo estoy de acuerdo que ese dinero se lo tienen que quitar a los partidos políticos. Si no, lo que voy a hacer es que si eso le están repartiendo dinero, forma mi movimiento para que me den algo, legalizar el FACA, para que también entonces nos entren 5 o 6 millones, entonces contratar a Roland Roll, a Rita, a Jorge y a toda mi gente. Y nosotros disfrutar también de ese manjar que están disfrutando, ese grupete de gente que tiene partido político. Y la cosa se puso hoy a rojo vivo con las primarias abiertas y la primaria cerrada. Y el Congreso. Hoy estaba el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. ¿Saben ustedes una cosa? Que no se pudo hacer nada porque los diputados que siguen al presidente Danilo Medina, unos 76, no asistieron. Los diputados del Partido Revolucionario Dominicano no asistieron. Y la sorpresa de todo el mundo, para mí no es sorpresa, porque ya me orillaron que los 24 diputados que siguen a Hipólito Mejía van a apoyar a Danilo Medina en las primarias abiertas. Hoy nada más asistieron 10. 14 no asistieron, le hicieron coro al grupito de Danilo. Oigan esto, del Partido Reformista, lo propio. Hubo un grupito de diputados que están desaparecidos, que tampoco fueron haciéndole coro. Tengo entendido que le falta unos 9 diputados al presidente Danilo Medina para aprobar la ley
de partidos políticos con las primarias abiertas. Eso nos informaron, que faltan 9 y lo están buscando, anda el hombre del maletín buscándolo para tratar de comprar esos diputados. Aquí se está en juego de 2 cosas. Danilo Medina no quiere perder ni de Luis ni de Leonel Fernández. Leonel Fernández dice que es imposible, que no se va a aprobar abierta. Luis Abinader dijo que no se puede aprobar las primarias abiertas. Y si se aprueban, él va a ir a un programa de televisión y en este mismo y le va a enseñar a Danilo Medina cómo va a ser la oposición del país. Bueno, se puso los pantalones Luis Abinader. Sí mismo dijo en un programa esta mañana. Oigan, si se aprueban las primarias abiertas, yo voy a ir a los medios de comunicación, yo le voy a decir a Danilo cómo es que va a ser la oposición de ahí en adelante en el país. Bueno, se puso los pantalones. Vamos a ver. Pero yo tengo entendido, y voy a decir la verdad, que ahí lo que se está buscando es no aprobar la ley de partido. Porque si esos partidos no son capaces de presentar su estado financiero, tan sencillo como eso, van ahora a aprobar una ley de partido que le prohíbe recibir cuarto de narcotráfico, que le prohíbe recibir mucho dinero de todos los lados. Entonces yo no creo que está en la voluntad de que esa ley se apruebe. Un momentito, Jolito. Vamos, antes de entrar con la llamada, vamos a poner lo que sucedió hoy y después vemos con la gente para que vean el lío que se armó, el reperpero que se armó en la Cámara de Diputados con esto de las primarias abiertas y la gente de Danilo que no asistieron. Vamos a ver esto, señores, vamos a ver. Después vamos con la llamada para que ustedes opinen. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, fracasó la sesión donde se esperaba se conociera el proyecto de ley de partidos que fue sancionado en el Senado de la República con el controversial tema de las primarias abiertas. Hay que decir que aquí solo acudieron 90 diputados, lo que significa que se ausentaron 100. Estos incluyen a la tendencia del presidente de la República que respaldaba las primarias con padrón abierto, como fue aprobado en el Senado. También se ausentaron con ellos los diputados del PRD, que en total son 15. También se ausentó una parte, que fue lo que extrañó, pues del Partido Revolucionario Moderno. 14 de estos no asistieron y precisamente vamos a citar algunos nombres. Dentro de ellos estuvo Dionisio de la Rosa, Adelis de Jesús Olivares, Eduardo Jorge, Jacqueline Montero, aunque esta último minuto pues anunció de que uno de sus hijos habría tenido un accidente y pues por eso habría motivado sin asistencia aquí, cosa que habría que confirmar. También estuvo José Ernesto Morel, Lía Inocencia, que se ausentó en la primera lista y luego que comenzaron a circular estos listados, pues acudió al segundo conteo, pero pese a esto, esto no dio. También estuvo Manuel Andrés y Gori Moya. Estos son los diputados del PRM que no asistieron a esta sesión, lo que sorprendió. Y hay que decir que con ellos, pues el quórum era favorable para que se conociera este proyecto de ley de partidos en el día de hoy. En el caso del Partido Reformista, se ausentó Osiris Medina y Néstor Muñoz. Ambos son de la tendencia de dentro a la interna del Partido Reformista que preside José Jacín Frapier, el senador por San Pedro de Macorís. En el caso del PRD, que tiene 15 diputados, solo uno acudió a la sesión, que fue el señor Santo Ramírez. Vamos a ver de inmediato el mal de reacciones que provocó esto, incluyendo la reacción del presidente de la Cámara de Diputados, que reaccionó preocupado con la situación interna, ya que... Pues bien, señores, ahí ustedes vieron. ¿Cómo va a ser? Ay, bien santísimo. Ahora que yo vengo duro con eso de la primaria, decirle a ustedes lo que sucedió, lo que dice Maldonado, el Rubén Maldonado, el de la Junta, me hace seña el director, los teléfonos se están reventando. Bueno, señores, es verdad lo que están diciendo por ahí, que vamos a tener que buscar. Oigan cómo están los teléfonos, vamos a tener que buscar pedirle al presidente que está aquí una hora más, porque es que nos quedamos con toda la emoción. Señores, no hay tiempo para más, no hay tiempo para más. Mañana, desde que den las 7 de la noche, ahí vamos a seguir con este tema mañana, porque la cosa se puso ahora que van a sesionar el próximo miércoles. Vamos a ver quién gana entre Danilo, Leonel y Luis. Vamos a ver. Señores, sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Pasen buena noche.